Flavia Inés Tobor, Clayham, bueno, muchísimas felicitaciones. Antes que nada, transmitirle los saludos del señor gobernador, que por agenda de trabajo se encuentra en este momento en Capital Federal. Felicitarlos por esta adquisición, por esta posibilidad de trabajo. Arduo, difícil, hubo que combatir y convencer muchísimo en el orden nacional para que esta, que es la primera planta privada de verificación técnica vehicular, esté disponible en Santa Cruz. Hay que entender que en territorios como el nuestro, con localidades pequeñas, en una superficie muy amplia, se hace muy difícil que haya una planta de verificación técnica vehicular en forma permanente en cada una de las localidades, porque aparte no hay una densidad de trabajo suficiente. Entonces, solamente se justifica en Río Gallegos y Caleta Olivia, y la necesidad de tener una planta de este tipo que le permita a los vecinos transportistas y a la totalidad de vecinos también de vehículos particulares tener la posibilidad de verificar su vehículo en cada una de sus ciudades. Tener que venir una persona de Caleta Olivia, de El Calafate o de Gobernador Gregorio, una persona que trabaja en turismo con una Traffic, venir a hacer la verificación, pedir el turno previamente, realizarla y volver, significa 2 o 3 días sin trabajar con esa unidad. De esta manera, la verificación se traslada a su lugar de residencia y se puede hacer el estudio ahí. En este momento, esto que ustedes están viendo aquí se encuentra en fase operativa. Esto cuando una vez que está totalmente cerrado, es un contenedor de 40 pies, es un contenedor de 12 metros que puede ser llevado fácilmente en cualquier semi, y es un vehículo que se encuentra fácil y cumpliendo todas las disposiciones para circular en todas las rutas nacionales. Una unidad que puede verificar lo que es frenado, suspensión, dirección, gases, emisión de gases, con lo cual tener esta posibilidad hoy, que siendo la primer planta privada del país, es un orgullo para Santa Cruz y es facilitarle la vida y no solamente a los vecinos, sino también a la fase productiva. Así que Flavia, Néstor, felicitaciones. Creo que la primera localidad a la cual se va a disponer es Puerto Deseado, que la están esperando desde hace un tiempo y estamos incumpliendo un pedido solicitado. Así que bueno, la mejor de los éxitos, y esperemos que esta planta facilite la vida a muchos de los vecinos de Santa Cruz. Muchas gracias.